Hola, hola, muy buenas amigos. Ahorita voy para la milpa, para mi milpa. Ahorita voy pasando por la milpa de algunos amigos. Como pueden ver, yo creo que ya luego la milpa de invierno va a estar de dobla. Y pues a eso voy a revisar si es que ya está de doble o le falta. Así es que acompáñenme en esta caminata. Ufale. Bueno, por ahí hay un muchacho que se está iniciando a esto de YouTube. Entonces él me pidió de que le diera a conocer su canal. El canal de él se llama Cristian Claro Youtuber, así que ahí está. Él les va a presentar algunos videos de aquí de El Salvador y algunos otros videos de Estados Unidos, por donde él anda. Uf. Así es que ahí les dejo ya la información. Esto cansa, estas cuestas para arriba. Aquí se da el poquito de grasa que uno recoge de tanta cuajada que come uno. Está bonito el paisaje, ¿va? Sí. Hay veces que pone oscuro el video, pero es que voy como contra sol. Uf. Aquí se ha caído el maíz, amigos. El viento lo ha botado. Ahora sí, ya voy a entrar a la milpa mía. Bueno, de aquí para allá es la milpa mía. Ya está seco el maíz. Miren, este es maíz capulín. La tusa es morada, de algunas mazorcas, no de todos, pero casi la mayoría sí es morada. Miren, casi pega igual que el maizón o el maíz de semilla mejorada que dicen. A este maíz a algunas personas no les gusta porque dicen que pega muy tulunca, pero la verdad que no, depende. Va la salita piscando de una vez. Lo bueno que este maíz es más abundador que el maíz de semilla mejorada. No es que lo discrimine al maíz de semilla mejorada, porque sí es bueno también, pero también este maicito tiene sus ventajas y al mismo tiempo sus desventajas. Se cae cuando nortea mucho. Si pueden ver ahí, está todo lado. En cambio el maíz de semilla mejorada no se cae. Ese es
una de las ventajas que él tiene. Pero las desventajas que tiene el otro maíz es que se engusana o se pudre rápido cuando llueve mucho. Hay que doblarlo cuando aún está verde. En cambio este puede estar seca la milpa y usted lo viene a doblar y no se le ha podrido el maíz. Incluso cuando viene el otro año a chapodar, todavía hay mazorcas que se encuentran botadas y están buenecitas. Por acá han dado un animal comiendo. Bueno, aquí les muestro la mazorca ya de maíz. Maicito capulín. Este maicito ya lo estaban perdiendo bastantes amigos, pero yo nunca he perdido este ginaste. Y a bastantes les he conseguido, ahora se ha abundado bastante esto. Si algún amigo quiere sembrar, pues yo le puedo conseguir. Este es criollo y es más resistente a las plagas. Bueno, voy a dar una caminata acá mostrándoles el video. Parece que hay daño bastante de animales. Aquí ni la mazorca dejaron ya. Si no son guatusas, tienen que ser mapachines. Parece que hay mucho trabajo, amigos. Parece que no hay pipianes. No hay pipianes. Tendré unas plantas de pipianes, pero no hay. Aquí se creció bastante el jacate. Aquí hay unos pipianes. Un pequeñito. Por ahí está otro, pero ese ya está sajón, ya está para sacar semillas. No quiso mucho esta pipianera. Y tiene jacate bastante este camino. Maicito capulín, miren esta planta, dos mazorcas hecho hoy. Bien agradecida la planta. Una planta de ayote. Bueno, amigos, yo creo que ya les grabé suficiente de este video. Ya les mostré cómo está la milpa, que ya no voy a comprar el maíz, aunque estamos acá esperando que llueva para las milpas de postrera. No les creo, son popos. Estamos esperando que llueva para las milpas de postrera, ya tiene varios días sin llover. Y no sé qué está pasando. Yo ya sembré y ese maíz, si no llueve, no va a nacer. Miren cómo dejó esta parte los zompopos. Son buenos para comer hoja de maíz. Así que ahí nos vemos. Cuídense y gracias por estar apoyando el canal.